mi caso yo la vergüenza la atesoro como si fuera... Pienso que es el sentimiento humano más puro. Entonces, en el fondo es un estímulo sentir vergüenza. Y lo he dicho otras veces, pero pienso que mientras tengamos vergüenza, tendremos esperanza. Y el dolor es a lo mejor una consecuencia de esa vergüenza, ¿no? De pasar por esa experiencia. Pero sentir vergüenza de uno mismo, la verdad es que es a lo único que nos podemos agarrar al final. Ahora que hemos pasado, por ejemplo, por toda esta época pandémica y tal, hemos sacado que sí, que la sanidad pública, el sentimiento de solidaridad, pero en el fondo todo nace de sentir vergüenza de nosotros mismos. Y yo creo que ese es el sentimiento al que al final nos debemos agarrar. Alguien que tiene vergüenza de sí mismo es una persona de la que todavía se puede esperar lo mejor. Claro, el día que la dejas de tener, jodido, ¿no? Claro, imagínate. Por eso el otro día charlando sobre esto, nos imaginábamos que la última frontera de la inteligencia artificial sería esa, quizás. Imaginar robots con vergüenza, porque hay robots que hacen chistes, hay robots con inteligencia artificial que hasta hacen poemas, ya, ¿no? De los textos. Pero imaginar un robot que siente vergüenza, a lo mejor ese es el límite. Eso sí que nos daría miedo, ¿eh? Un robot que siente vergüenza de aniquilarnos. Un Terminator vergonzoso. Que le da pudor.